se usa bastante porque era mucho más común que antes los niños del área rural pues no fueran a la escuela o tuvieran su primaria trunca. Ahora ya estas tecnologías de la comunicación que hacen que sepan y que vean esas campañas de mantenerse en la escuela y todo, pues la gente ya tiene esa conciencia y nosotros encantados de que no sea por falta de oportunidades, que no se dé la idea que tienen de que sus hijos terminen la escuela, ya sea por becas o por transporte, lo cual se da bastante en el área rural porque a veces que están alejadas las escuelas de las comunidades. Entonces hay que atender eso de forma inmediata. Bueno, y eso, esas atenciones que de las que mencionas, Mireya, pues te gana reconocimientos, porque ahorita nos hicieron unas llamadas aquí a nuestro estudio de la vecinos de la Colosio, que te van a dar muchos saludos. Ay, muchas gracias. Ya te están viendo ahorita. La verdad es que mañana vamos a tener una caminata amplia por sus calles, esperamos verlos y saludarlos de primera mano y terminamos en un meeting y ahí en una fiesta con todos, como lo hemos hecho en otras colonias, ahí en el Parque de la Mojaves. Ahí los esperamos. Mireya, antes de que nos gane el tiempo, que fuiste con Josefina, pues sí, Vázquez Mota, ¿eh? Sí, yo que te tuteo. Tuvimos el honor de ser invitados, fíjate, algunos candidatos y pues pudimos ir. Me escapé de mis hijos, que de por sí no los veo, entonces aproveché para ir con Josefina y fue una maravilla. Ella experiencia deja. Es una gran motivadora ella y bueno, y te maneja las estadísticas. Tú ves en los videos que se manejan cómo la han arropado en las diferentes partes a donde se va presentando y es una situación así que va creciendo, casi casi como que pruébeme y bendito veneno porque ya no lo dejas. Entonces la verdad Josefina es de ese tipo de personas, es una persona muy inteligente, es muy claridosa en su forma de hablar y de expresarse y por lo mismo te llega al corazón, pero inmediatamente. Bueno, y esa visita al Distrito Federal, de alguna forma pues te dejó sin la oportunidad de estar en la Marcha de la Esperanza. Sí, pero mira, por Twitter lo estábamos viendo, claro, sí estábamos muy pendientes. Tenemos un ojo al gato y otro al garabato, así tiene que estar a uno, pero pues mis felicitaciones también a todos los que participaron en esa marcha, que sé que fue un éxito y que mucha, mucha gente pues converge con esas ganas de tener el Nogales que queremos todos. Bien, yo te agradezco, Mireya, pero la oportunidad de platicar con la teleaudiencia, pero antes de irnos, pues mirando y a la gente que en este momento está en sintonía en el canal de las noticias, directamente platicar con ellos, decirles por qué Mireya Almada es la mejor opción para el electorado, para que lo represente en el Congreso del Estado. Porque tenemos, mira, esa experiencia y esa sensibilidad de querer hacer y querer trabajar cercano a la gente y nosotros en esta campaña no solamente hemos estado ni prometiendo que no nos da pues miedo prometer, al contrario, nos gusta comprometernos porque con esa visión de compromiso y con esa visión de ilusión que todos podemos tener, es como se logran cosas. Entonces nosotros no tenemos miedo al compromiso, no tenemos miedo a soñar en grande y tenemos esa, y hemos recogido durante muchos años esa necesidad de los nogalenses. Creo que tenemos esa sensibilidad para poder responderles a las familias, sobre todo a las familias, a lo más valioso que tenemos en la sociedad, que es la familia, que es la mujer, que son los hijos. Y por supuesto, pues un abrazo a todos ellos porque me han recibido en estas semanas de campaña de una forma maravillosa y créanme que desde esa trinchera del Congreso pues nosotros estaremos encantados de proveerle a esta ciudad pues lo mucho que nos ha dado también, porque de aquí nos hicimos, aquí tenemos nuestra familia, aquí estamos, aquí nos hemos hecho en el negocio, en lo político, en lo social y pues será un honor para mí representarlos. No se te olvida una invitación. Una invitación a la Zumba, claro. Tenemos Zumba, una fiesta de Zumba este sábado a las 6 de la tarde. A todas esas mujeres, amigas, amigos que nos han estado acompañando en los diferentes recorridos, los invitamos para que nos acompañen. 6 de la tarde inicia el registro. Es para niños, para adultos, para jóvenes, para mujeres, para el que quiera ir a sacarse el estrés. Ahí los estaremos esperando. Queremos romper récord. Aquí los Zumbas han tenido aproximadamente entre 500 y 600 personas, pues queremos ir más allá de eso. Entonces, para ir a sacar la polilla un poquito, ahí los esperamos. Ella es Mireya Almada, candidata del Partido Acción Nacional a la Diputación Local por el 5º Distrito. Grábese su nombre. Yo le he dicho siempre, usted tiene la facultad de decidir. Cruce usted en la boleta electoral a la propuesta de su preferencia, sobre todo pensando en el bienestar, sobre todo, y el desarrollo de Nogales. Vamos a ir al corte comercial. Mireya, te agradezco mucho. Vamos a tener más oportunidades de platicar con nuestro teleauditorio. En tanto, yo le agradezco a usted que permanezca en sintonía después del mensaje de nuestros patrocinadores.